Nos sentimos especialmente felices esta noche porque hemos culminado una larga tarea, una pesquisa, como dirían los aficionados a la literatura policial, detrás de uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, Julio Cortázar. Una pesquisa que se inició por los trámites normales, los canales telegráficos, telefónicos, postales, que fue después seguida de una persecución a través de la geografía visitando una casa de campo que tiene en Segnón, casa que encontramos en ese instante absolutamente deshabitada, porque Cortázar había volado hacia México. Después en Nairobi, no sé cuántos viajes más, por fin un encuentro en la Feria del Libro de Frankfurt, y Julio, que aunque se resistía al principio tenazmente, aceptó por fin venir a estar aquí conversando con nosotros acerca de sí mismo y de su obra. Lo agradecemos mucho, querido Julio Cortázar. Muchas gracias por venir. La espera ha sido larga, pero valía la pena. Bueno, pues aquí me tienes. Vamos a ver, Julio. Queremos hacer una revisión de, de tu biografía mm. y queremos también escuchar una serie de ideas tuyas acerca de tu propia obra. Según tu, nuestras noticias, el nacimiento de Julio Cortázar se produce accidentalmente, en el sentido de que pudo ocurrir en cualquier otra parte, en Bruselas a las 3 de la tarde del día 26 de agosto de 1914. Y parece que Julio ha contado alguna vez, me parece que en una entrevista a Alberto Perrone, que su madre le contó que estaba muy inquieta cuando le esperaba, escuchando al propio tiempo desde su cama en el hospital, cómo eh, sonaban los abuses alemanes que hacían explosión muy cerca. Es eso, ¿no? Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron... Nada extraordinarias, pero de, un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento, y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica, eh, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto, y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Ciertamente. En algunas de las solapas de tus libros se dice que tu padre era diplomático. No, no es exacto. No, mi padre eh, era técnico en, en ciertas materias económicas en la Argentina. Y entonces lo pusieron al frente de una misión económica que estaba agregada a la legación argentina en Bélgica. Yo no sé si tenía cargo diplomático o estatuto diplomático, no lo sé. El hecho es que él trabajaba en la legación. La guerra, supongo que más tarde empujó a la familia Cortázar hacia, hacia mm -hmm. horizontes un poco más gratos y menos peligrosos. Bueno, la Argentina era un país neutral en la Guerra del 14. Como, como lo fue también en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces mi familia no tuvo directamente problemas con los invasores, con los alemanes, que le permitieron eh, pasar a un país neutral, en este caso Suiza, y luego España. Y por eso es que yo entre un año y medio y tres años y medio eh, viví en Barcelona, hasta que en 1918, una vez eh, terminada la, la lucha, la familia pudo volver a la argentina. de esos años primeros, años tan tan remotos, los años infantiles en los que quedan siempre imágenes muy vagas y un tanto evanescentes, tú tienes recuerdos precisos? no, precisos, no. pero, pero tengo recuerdos, y, y recuerdos que me, me preocupaban, me, me atormentaban un poco cuando yo era niño. porque hacia los nueve o diez años, Uh, de cuando en cuando me volvían imágenes muy, muy inconexas, muy, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Y entonces este, se, lo, se lo pregunté a mi madre, le dije, mira, hay, hay momentos en que, en que yo veo formas extrañas y colores, como baldosas, como mayólicas, con colores, ¿qué, qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno eso puede corresponder a que tú de niño en barcelona te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el parque güell así que fíjate que yo mi, mi, mi inmensa admiración por gaudí eh, comienza quizá a los dos años inconscientemente inconscientemente sí también una, un recuerdo de una playa y luego supe que me llevaban a esa playa con otros niños una sensación amenazante de grandes olas que avanzaban y mucho sol y un, un olor a sal, un olor muy, muy, muy extraño, muy inquietante para mí. Evidentemente, el niño ve las cosas de una manera mucho más primitiva, sin ninguna conceptuación. El, eso no pasa por el intelecto, es una intuición pura. Y volvía así como, como a ráfagas. Y en los dos casos, mi madre me dio los suficientes, me, suficientes elementos como para que yo pudiese finalmente identificarlos. ¿Alguna vez tuviste la tentación de ir al reencuentro de ese.? ¿Tiempo perdido de esas imágenes lejanas? Sí, claro. La, la, la primera vez que vine a Europa, en el 49, tomé un barco cuya primera escala era en Barcelona. Y entonces eh, lo, lo primero que hice fue ir al Parque Güell. Y naturalmente la imagen ya no correspondía, incluso por una cuestión de óptica, ¿no? Yo, yo, yo miraba ahora el Parque Güell desde un metro noventa y tres, ¿95 acaso? 93 ¿Sí? 93 Se quita centímetros No, no me quito quita... ningún centímetro y, y en cambio el niño había mirado el Parque Güell desde, desde claro. abajo Y con una mirada mágica que, que yo trato de conservar pero que no siempre tengo Desdichadamente Tampoco las olas tenían la misma entidad amenazadora <laughs> Bueno, las olas no son como la obra de Gaudí Las olas son intercambiables De manera que es como todos los fuegos el fuego, ¿no? Todos los mares el mar son, son el mismo mar. Sí. Vamos a hablar un poco de los padres de Julio. Tu padre, creo que tenía origen o ascendencia vasca. Tu madre, francesa, aunque con los. o hija de franceses, aunque con los abuelos alemanes de Hamburgo, ¿no? Sí, mira, en este aspecto de la, de la biografía, muchos argentinos coincidiríamos bastante porque. Tú sabes bien que la Argentina, país de inmigración, eh, produce así unas especies de cócteles humanos, de mezclas de razas. Cosa, por cierto, afortunada, porque yo sigo creyendo que uno de los, de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Cuanto más grande se haga, cuando la fusión, cuando la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los chovinismos, los, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos y. E insensatos. ¿Todos los hombres el hombre? Ojalá, Ojalá. No, pero espero que al mismo tiempo el hombre sea todos los hombres, porque tampoco pienso en un modelo unilateral. ¿Te imaginas un mundo claro. en que todos fuéramos iguales? Bueno, ni siquiera las hormigas lo son, porque creo que tienen una división de tareas, ¿no? O las abejas. No, no, eso no. no. Que el individuo se salve, si no, la vida no tiene sentido. Pero bueno, en, en mi caso sí, claro, yo soy uno de esos cócteles producidos por inmigración, por el lado paterno. Cortázar es un apellido vasco, me han dicho, incluso que hay una aldea en el, en el País Vasco que tiene ese nombre, que yo no he visitado nunca. Y eh, era, mi, mi bisabuelo era uno de esos vascos que emigró a la Argentina y que en una de las provincias del norte, en Salta, mmm, se dedicó a, a la agricultura y tal vez un poco a la ganadería. No lo sé bien, no, nunca me interesó el árbol genealógico. E incluso me faltan datos concretos, ¿sabes? No, no conozco muy bien mis... mis mis antecedentes, bueno, pero ese grupo, en todo caso, el paterno era eran vascos y del lado materno eh, mi madre era argentina nativa, igual que mi padre, pero hija de descendiente de franceses y de alemanes, de modo que ya ves tú que la, las combinaciones de cromosomas y es que las cromosomas tienen <laughs> algo que ver en eso es bastante complejo, sí, y eso Bien, después de la, aventura, de la aventura belga y del paso por Zúrich y por Barcelona, se produce, terminada la guerra, el regreso a la Argentina. Parece que entonces eh, la familia se instala en un pueblecito cercano a Buenos Aires. Sí, en uno de los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los, eh, de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el, el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces eh, les ponían los, los nombres de sus personas importantes. Había la estación que seguía a la mía, se llamaba Temperley. De modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra que en la Argentina. Bueno, el pueblo se llamaba, nosotros lo pronunciábamos Banfield. Y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo, a, a media hora de Buenos Aires, media hora de tren y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades. Eh, ¿Cómo era más o menos ese, ese barrio en el que se movían eh, el niño Julio Cortázar? Que... Mira, es ese, mi, ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el, el, el suburbio de la ciudad, pero es un poco el, el metasuburbio, el suburbio que le sigue, o sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo, por ejemplo, el lechero nos traía la leche a caballo, eh, la circulación de mercaderías se hacía con, con carretas a, a caballo, y era sumamente suburbano, con eh, pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales. Y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa porque las madres tenían mucho miedo por los niños, había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares y al mismo tiempo era para un niño un, un paraíso porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines y entonces ese era... Era mi reino, ¿no? en algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado, porque yo lo siento muy muy presente y muy vivo. Bueno, y ahí hice los estudios primarios, en una escuelita de la zona, y allí vivía hasta los hasta los diecisiete años. Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí pero muy avezado a tu soledad sí. cuál es tu respuesta estás o no en, en, de acuerdo con esa sí. teoría sí sí mira sí me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente hay un yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí eh, yo soy por naturaleza solitario me siento, me siento bien solo puedo vivir solo, puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi, en mi primera juventud, mi adolescencia en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos, motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si, si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento eh, lo que yo reivindicaba un poco como, como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, eh, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, eh, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho no sé. de darme eh, no, no es totalmente inútil, que puede, en algún plano, tener algún sentido. Haciendo eso... Y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero eh, es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que, el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento, y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en. En, en, en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que, en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Aprendes? Es, es... A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que, <laughs> que, que, que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas. En esos años entonces los amigos son pocos en la escuelita, en, en, después en los estudios primarios, en el, en el bachillerato, en la carrera de magisterio, en el profesorado. Sí, los amigos los amigos eh, fueron pocos pero, pero buenos. Bueno yo eso creo que es un, un principio que toda persona sensata elige automáticamente. No soy ninguna excepción, o sea que um, frente a esa gente que llama amigo a cualquiera. Tengo muchos amigos. En el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir, que de, de, desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros con quienes me sentía en, una, en un nivel fraternal, o con plena confianza, para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los, los compañeros así de, de trabajo, de juego. Y eso se, se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y, y maravillosos amigos, algunos de los cuales eh, siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido a Europa y están ahí. Tu vocación literaria arranca desde, desde el comienzo casi de tu vida, porque parece que a los nueve años habías escrito ya una novela que escribías en tu jardín, en ese jardín que has evocado, subiéndote a lo que parece a las ramas más sólidas de un sauce, de un viejo sauce. <laughs> Estás, estás muy bien informado, realmente. Yo no sé por qué estoy aquí, porque bastaría con, no. con que tú dijeras todo eso y ya no, estaría no, no, bien, ¿no? No digo tú porque nosotros tenemos los puntos de referencia, pero hay que escucharte a ti. No, pero es que me gusta que estés tan bien informado porque no hay nada peor que una entrevista en la que sientes que el que te está haciendo preguntas tantea, ¿no? Tantea sí. sin saber bien por qué y cómo va a preguntar. Entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria, lo cual es muy... <risa> <risa> bueno, es muy simpático en este caso. No, este es, es verdad y es bastante espantoso porque mi madre, eso yo lo sé por ella, eh, me, me, me ha dicho que desde los, desde los nueve años, ocho, nueve años, había que, que pescarme por aquí, sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante cuatro o cinco meses. Lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues este, me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que, que hubiera un, un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los nueve años yo escribí una novela. <laughs> no, no tengo la menor idea de lo que es, pero sí que, que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes? En materia, <laughs> materia de sentimientos. Soy fácilmente sen sentimental. Soy de los que lloran en el cine y, y luego salen disimulando la cara. Y, y entonces esa novela era muy lacrimosa. Lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a, a mis compañeras de la escuela primaria, a esas niñas con, con trencitas con así de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en, en la muerte, ¿comprendes? La muerte de un niño. Y entonces eh, todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere... Parece que tu madre le dijo de esa novela, o por lo menos de algunos capítulos que leyó de esa novela, que no le parecía posible que la hubieras escrito tú y que sin duda estaba copiada de alguna parte. Mira. Sí, ahí, ahí, ahí tocas un tema que, que fue un, un gran traumatismo para un niño, pero no se refiere a la novela. Uh, yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe los cuentos y, en español, porque yo no sabía otro idioma, y, uh, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado, los cuentos y conmovido lo, lo, los poemas y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un, un plagio involuntario una imitación una gran influencia bueno esos poemas en realidad eh, nadie los leyó quedaron y luego desaparecieron no sé cómo no los leyó nadie y seguí escribiendo algunos poemas en donde yo mm, ya ya trabajaba un poco por mi cuenta y uh, esos, esa segunda serie, cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que, evidentemente, esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un, un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te, que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Fue uno de tus primeros dolores como escritor. Sí, ese y el descubrimiento de la muerte, que también fue muy temprano. Sí. Parece que en, en esos años eh, cuentas también en alguna de tus diversas entrevistas, porque hay una bibliografía tan extensa de, de Julio Cortázar, no solamente de libros, ensayos, estudios sobre su obra, sino también numerosas entrevistas que es muy difícil recordar a quién fue hecha cada una. Pero hablas también de que... Eh, por esas fechas, más o menos, eh, la figura de tu padre se convierte un poco en una figura borrosa, ¿no? Bueno, estás utilizando un, un generoso y amable eufemismo, porque no es una figura borrosa, es una figura que desaparece totalmente. Desaparece. Yo tenía seis años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre, y en circunstancias que dejaron a, a mi madre en una muy mala situación económica y con dos niños, una hermana mía que tiene un año menos que yo, mi única, mi único hermano, hermana, y yo, eh, al cuidado de ella. Eh, mi madre era una mujer totalmente indefensa porque aunque tenía una excelente cultura, vivía en un mundo, en el mundo argentino de los años 20, es decir, un mundo machista a 100%, donde una mujer tenía que quedarse en su casa y si pretendía ejercer algún trabajo, alguna profesión liberal, mi madre podri podía haber sido una excelente traductora, por ejemplo, puesto que sabía inglés y alemán, además del francés y, naturalmente, el español. Fíjate la, 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 el juego que le daba eso. Que tenía, sí. No, no, pero era uh -huh. absolutamente impensable. En ese momento era impensable. Y entonces eh, mi madre tuvo que aceptar pequeños empleos en la Administración Nacional, porque eso sí era honorable, ¿sabes? Sí, sí, empleado público, sí, lo otro no. Entonces eh, tuvo, que, tuvo que educarnos con, con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca más. ¿No volvió a hacer acto de presencia? Bueno, no volvió a hacer acto de presencia cuando me enteré de que había muerto. Muchos años después, en la provincia de Córdoba, tuve una comunicación de un abogado. Que me comunicaba eso por algún papel que había que firmar, ese tipo de cosas el, el hecho de estar sufriendo una serie de apuros económicos hizo que tú no pudieras cursar en la universidad. Es decir, comenzaste, pero tuviste que abandonar porque era realmente insostenible, ¿no? Sí, es exacto. Es decir que. bueno, el, el plan de estudios varía mucho en los países, de modo sí. que, en dos palabras, te digo cómo funcionaba. Uh -huh. eh, terminada la escuela primaria a los 13 años, una cosa así, luego hacías la escuela secundaria. Y en mi caso yo entré en una escuela normal eh, que a los 18 años me dio un título de maestro, maestro normal, y luego tres años más de profesorado, que me dio un título de profesor. Ahora ese título de profesor era una cosa totalmente absurda porque el título era profesor en letras, no de sino en letras. ¿Vas a ver por qué? Y eh, era un título que te facultaba para enseñar en los colegios secundarios realmente cualquier cosa: eh, gramática, geografía, lógica, instrucción cívica, historia. Realmente, un hombre orquesta. Y yo no tengo demasiado, demasiada admiración por los hombres de orquesta en ese plano, por lo menos. De modo que mi título de profesor no, no me satisfacía, ni, ni mucho menos. Y entonces busqué el camino de la universidad, la, la facultad de filosofía y letras, naturalmente en la rama de, de letras. Y fue en ese momento en que eh, comprendí que no, que, que, que no podía hacerlo, que tenía que utilizar ese título que ya tenía. Había sido maestro primario durante un tiempo, que podía ser eh, profesor de enseñanza secundaria y ayudar a mi madre, naturalmente. Entonces eh, nunca seguí la universidad, no tengo ningún diploma universitario. ¿Estuviste durante cinco años más o menos dedicado a la enseñanza en distintos pueblos? Uh, un poco más, mira, este, a mí me nombraron en el año, soy muy malo para las cronologías, en el año 39, sí, en, en el 39, y estuve hasta el año 45, lo cual hace seis años, seis años. enseñando en un pueblo de provincias. En una escuela normal en Chivilcoy, en, en, primero en Bolívar, en, Bolívar. en Bolívar y luego en Chivilcoy eh, pequeñas ciudades son más que pueblos, ¿no? Pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y luego, durante un año y medio, en una universidad de frontera, muy joven, que se acababa de, de fundar, la Universidad de Cuyo, en, en Mendoza, en la provincia de Mendoza que esa sí fue una universidad importante para ti. Sí, pero fíjate hasta qué punto era una universidad improvisada que yo enseñé ahí sin tener título universitario, porque era una, una universidad muy muy joven, muy pobre, pagaban unos sueldos de hambre, pero al mismo tiempo nos proponían a, a, los, a los jóvenes argentinos una especie de apostolado. Es decir, ir ahí a enseñar aquello que nosotros ya podíamos conocer un poco mejor que los estudiantes. Y ese es un fenómeno impensable en Europa, todavía totalmente, es una de las de es las, totalmente de impensable Los propios de América, sí, ¿no? sí, 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 claro. Y entonces alguien en Buenos Aires eh, se había enterado de que yo había aprendido por, por mi cuenta el, el francés y que sabía alguna cosa de literatura francesa. Entonces me propusieron hacer un curso en la Universidad de Cuyo sobre literatura francesa. Entonces, pasar de un medio de enseñanza secundaria a universitario para mí era, era una, una cosa muy hermosa porque suponía ponerme ya en un nivel de alumnos, de estudiantes, que, que, eh, en otro plano y finalmente dejar de enseñar instrucción cívica. Tú comprendes que los, los procedimientos para votar y, y lo que se puede y lo que no se puede hacer en una, en una sociedad llamada democrática no, no me divertía demasiado. Entonces fui ahí y estuve un año y medio hasta que llegó el primer gobierno de, de Perón y, y yo me marché. El primer libro de que tenemos noticia, el primer libro realmente impreso, es un libro de poemas que lleva por título Presencia. Ese libro aparece en 1938. Mm. 38 son sonetos. Con influencias simbolistas muy, muy marcadas. Es un libro del que no está nada seguro eh, Julio Cortázar, como se evidencia en el hecho de que no lo firme con su propio nombre, sino con el seudónimo Julio Denis. ¿Era porque realmente no te sentías satisfecho de, de tus versos o, o como una precaución frente a otras cosas? Sí, yo creo que es la segunda parte de tu pregunta a la que puedo contestar afirmativamente, aunque no puedo darte muchas explicaciones. No. Eh, en realidad, eh, tú sabes que los libros que se conocen en mi bibliografía, yo comencé a publicarlos bastante tarde. Sí. No, no he sido ningún escritor precoz en el plano de la edición. En el plano de la escritura sí, pero no en el de la edición. Porque quizá haya un elemento culpable, un, una especie de narcisismo personal, pero yo lo veo como una autocrítica muy, muy rigurosa. Eh, Tú sabes, siempre me pareció lamentable el caso de, de amigos y de conocidos que entre los 18 y los 20 años tenían sus primeros libros de versos y su primera novela y sus primeros cuentos y se desesperaban buscando un editor cuando leer esas cosas mostraba una falta de madurez muy grande y libros que podían ser simpáticos, que podían tener algo, pero que no, no, no justificaban tanta tinta y tanto papel. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, los, los autores de esas, eh, de esas publicaciones precoces eh, lo, lo lamentaron mucho después. Se arrepienten al cabo sí, de los años. Claro. En el caso, en el caso de, ese, de ese tomito de poemas, no, no, no hubo ningún arrepentimiento, porque fíjate, fue una edición que se hizo con una tirada absurda, 250 ejemplares, y que estaba destinado en realidad a los amigos. Eso, el, el, el librero, en esa época había una combinación de librero y editor en la Argentina, ¿no? Eran al mismo tiempo libreros y pequeños editores. El librero lo vendió al libro, es decir, supongo que habrá vendido algunos ejemplares, lo ponía en venta, digamos, pero el libro no estaba destinado para eso. De modo que si, si yo lo, lo escamoteo po, un poco en mi bibliografía es simplemente porque pienso que no, no. Eh, es la única transgresión a, al hecho de no querer publicar hasta no estar verdaderamente seguro de que, en fin, que en alguna medida valía la pena. Esa fue una de las obsesiones que durante largo tiempo alentaron en ti, la de no estar absolutamente decidido a lanzarte hasta tener eh, una herramienta de trabajo de la que estuvieras absolutamente seguro. Tú querías, eh, en fin, llegar a, una, a, a un dominio absoluto de, del lenguaje. Bueno, puesta así tu pregunta, eh, sonaría un poco demasiado, digamos, a vanidad, a suficiencia, es decir, esa idea de decir, bueno, hasta que yo no, no, no sea plenamente dueño de, de un estilo y de un, de un campo mental y, y intuitivo eh, suficientemente perfecto, no voy a publicar nada. No, las cosas no, no, no son así. No. Digamos que es, es a medias. Eh, yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir, y que cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos, menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no? Son, son la, las etapas de, de eliminación de lo, de, lo, de lo superfluo en alguna medida para llegar a lo absoluto. Bueno, pero las cosas no son, no son así. Eh, lo que yo tenía era una autocrítica bastante grande y, y, y me había fijado una especie de nivel, no por relación a modelos exteriores, aunque naturalmente tenía mis grandes admiraciones. Eh, Borges, por ejemplo, en ese momento, eh, nuestro maestro en esa generación. No, pero esos eran, eran modelos un poco platónicos. Si es que personalmente yo tenía mi camino, sentía lo que tenía que decir. El, el, el nivel me lo fijaba yo mismo. Y entonces eh, no estaba dispuesto a publicar cuentos que tenían fallas de estilo, cuentos que, que eran flojos en definitiva, y, y no los publiqué. Lo curioso es que teniendo esa preocupación por, lógicamente, alcanzar un idioma mejor, andando el tiempo, lo que demostró Julio Cortázar fue precisamente una afición por todo lo contrario, es decir, un deseo de rebeldía, de subvertir un poco ese lenguaje digamos que hasta de degradarlo de su esteticismo para llegar a una forma mmm, coloquial más directa y un poco desmitificadora, ¿no? Un extrañamiento de la palabra demasiado seria, demasiado solemne, demasiado rimbombante. Bueno, pero mira, eso es porque eh, mi noción de estilo no, no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de, de, de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, así una noción superior de estilo, no. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces, eh, el estilo no es una cuestión de, de, de nivel de escritura. El, un escritor argentino que escriba en, en lunfardo, en nuestro argó, uh -huh. como puede ser el caso de, 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 de del admirable Roberto Arlt, que ha sido también uno de mis maestros, pues ese hombre ha conquistado su estilo, porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de, de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle solo puede tener un estilo que lo, que lo vehicule, que lo, que lo propulse eficazmente. Y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Larreta o el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia. 1949, con un paréntesis que vamos a hacer ahora del 44-45, en el que parece que hay un libro de 700 páginas. Con pocas noticias sobre kids y sobre la no y una novela el examen con una descripción de Buenos Aires eh, más o menos en plena descomposición social y política libro del que apenas se sabe gran cosa ese ¿es libro es fácil de encontrar no el libro no es que no existe no existe no no hay una o dos eh, copias del, del, del manuscrito pero nunca fue editado no nunca fue editado no, no. entonces volviendo a la edición es el cuarenta y nueve cuando aparece los reyes Sí. Poema dramático mitológico en el que Cortázar nos propone una nueva, una, una nueva variante del tema del minotauro. Eh, ¿Cómo explicarías ese libro en este momento? Me gustaría decirte dos palabras antes a propósito de ese manuscrito, de ese sí. libro que no se publicó. Es, es una de las nostalgias que me quedan porque esa novela que se llamaba El Examen. Fue escrita, en efecto, en, esa, en esos años y eh, tal, vez, tal vez hubiera sido bueno que se publicara. Es decir, es un libro que ya estaba, para mí, dentro de mi, mi, mi nivel de, de exigencia personal, era ya un libro que se podía haber publicado. Y justamente volvemos a la cuestión del estilo, porque ese libro no fue aceptado por un editor de Buenos Aires, porque consideraron que era un libro que contenía demasiadas palabrotas y que se hablaba, se, hablaba, se hablaba de una manera muy vulgar, la gente hablaba en la calle como se si habla en Buenos Aires o se si habla en Madrid y en cualquier ciudad. Entonces, fíjate el, el malentendido en materia de estilo, es decir, que en ese momento todavía se consideraba que, lo, que los libros tenían que ser libros limpios en un sentido puritano de la palabra. Y bueno, ese mismo editor luego se, se, se ha tirado de los cabellos años después porque eh, la publicación de ese libro hubiera quizá quizá eh, tenido una cierta incidencia en lo que estaba sucediendo en la Argentina en esa época. Pero, en fin, no, no sé, y si no tiene importancia. En cuanto, en cuanto a, lo, a los reyes, bueno, eso es un caso muy extraño, ese, ese librito, ese que tú, tú has calificado de poema dramático, o algo así. Eh... La idea del libro me nació en un colectivo. Tú sabes lo que es un colectivo. Un autobús, ¿no? Sí, unos pequeños autobu sí. autobuses que un habíamos. Un microbús. Un microbús ¿no? sí. donde nos metían como sardinas es, a 15 es. personas, pero que eran muy cómodos porque uno iba de un lado al otro, eran muy baratos además. Y volviendo a mi casa, yo vivía en, 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 en extramuros, bastante lejos del centro. Eh, un día de golpe, así en un viaje en, esos, en que te aburres, de golpe sentí toda la, 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 la presencia de algo que resultó ser pura mitología griega, lo cual creo que le da razón a, a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? en el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de, de memoria de los antepasados y que por ahí un, un archivisabuelo tuyo que vivió en Creta cuatro mil años antes de Cristo, pues a través de los genes y de los cromosomas te te manda así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo, y tú sin darte cuenta escribes un cuento o una novela, y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy muy antiguo y muy arcaico. No tengo otra explicación que dar, aparte de que es muy bonita, tu admitir, <laughs> sí. no tengo otra explicación que dar, porque en ese momento yo no tenía, no tenía preocupaciones de tipo mitológico ni mucho menos. Me interesó siempre la literatura griega y la mitología, pero no al punto de identificarme así. Bueno, pues eso en ese colectivo, que nadie, nada tiene de griego, uh, salió así la noción del de laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Y, y, y eso es lo que me interesó. Y cuando llegué a mi casa, pues comenzó a escribirlo. Comencé a escribirlo y creo que en un par de días o tres días lo hice. Es decir, la, 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 la noción es lo contrario. Uh, existe la, la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto guiado por el hilo de Ariadna para poder volver a salir y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata y, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en, en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema encierra inmediatamente. Mete, a veces los meten en, clítica, en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el, el, el gángster del rey que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente en, en ese poema. Eh, cuando tú conoces el secreto del minotauro, es que el minotauro no se ha comido a nadie. El minotauro es un ser inocente eh, que vive con sus rehenes y que juega y danza y ellos son felices dentro del... Entonces llega entonces este joven Teseo que tiene los procedimientos de un perfecto fascista y que lo mata inmediatamente. Es el nazi. Si quieres, <laughs> porque no? Me da lo mismo, mira, sí, sí. Son, son todos, están todos en el mismo juego. Bueno, esa inversión del tema, claro, era una cosa un poco heterodoxa y que causó un cierto escándalo en los medios, eh, digamos, académicos, pero eh, a mí me, 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 me divirtió escribirlo. Y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy, muy suntuoso, muy, muy lleno de, de palabras que, que, que bailan y que cantan, ¿no? pero estoy contento de haberlo escrito. Ahí aparecen además dos cosas que son ya a partir de ese momento como muy constantes en toda la obra de Cortázar. Una de ellas es el laberinto, que podríamos decir que está siempre presente, como quizá lo está en la vida de todo ser humano. Y luego, quizá esa, esa óptica característica del escritor, que es la de buscar siempre el revés de las cosas, no verlas de frente, advertir algo más que lo que ve una mirada, una mirada ociosa y distraída sobre un libro, sobre una mesa. La mirada de Cortázar trata de desentrañar qué hay detrás de eso, cuáles son sus relieves, sus perfiles, sus sombras, su otra cara, ¿no? Eh, es curioso, mientras me decías eso, ¿sabes lo que me vino a la memoria? Uno de los versos de, de Federico García Lorca, que han quedado así como ciertas cosas te quedan como un tatuaje en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos versos tatuados en la memoria. Y ese, ya no sé en qué poema, en que él dice... Lo voy a citar mal, evidentemente, es algo así como que yo no soy nada, pero solamente un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Coincido exactamente con lo que me has dicho sí. tú, y yo creo que en realidad el poeta es ese hombre que no, que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. A veces lo encuentra, a veces no. Él sí, él, él lo encontró siempre. Parece que tú también. No, no sé, eso lo dices, tú, tú, también, eso tú. Lo dices tú. yo... yo. Tú has, nos has descubierto un universo, el universo cortazariano, en el que no cabe duda de que, de que has acertado a, a, a ver y a enseñarnos muchas cosas que no éramos capaces de ver los demás. Mira, si, si alguna cosa de que yo he escrito ha, ha, ha podido mostrarle el otro lado de algunas cosas a, a, a mis lectores, a, a mis amigos, te imaginas que es la más grande recompensa que yo puedo tener. Uh, personalmente, yo sigo teniendo una sensación de, de lo que está del otro lado y. Y sigo buscándolo. Aparte de que tus ideas, eh, muchas veces expuestas sobre lo que son, por ejemplo, el realismo y el surrealismo y la fantasía, son ideas enormemente lúcidas, eh, ¿por qué no nos explicas un poco esa teoría tuya sobre lo que es real, sobre el realismo? <laughs> Brevemente. Pero creo que es, que, que es estupendo poder escuchártelo. Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcida. Yo, ya sabes que tengo muy pocas ideas. Yo, yo no sé pensarlo. Yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, eh, naturalmente, hay luego un, un proceso intelectivo que, que, que trata de, 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 de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas, con, con grandes pérdidas. Entonces, eh, a mí me maravilla, por ejemplo, el, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es, un, que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo, cómo la, la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia, yo soy absolutamente incapaz de eso. Eh, no sé discutir razón. Cualquiera me gana una discusión. No, no sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay, hay otro camino. Es decir, es un camino así de... De entrevisiones, de, de, de ventanas que se abren un poco, y, y ahí hay algo, y de alguna manera lo digo. Y, y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que eh, las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que la, 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 los compromisos de tipo geopolítico, la, la, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, eh, son ya indisociables de la literatura. Lo sabemos, y yo lo sé y lo asumo. Pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que, que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones. Y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Eh, todas esas cosas que, que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, eh, certidumbres. Bueno, entonces pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo, pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un, en, en un terreno que toca lo, lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Ahora, lo que no sé si te contesté la pregunta, ¿eh? porque ya está muy lejos. Ya nadie sabe dónde está esa pregunta. Bueno, y la tampoco, dejamos mejor. Tampoco la, importa. Demasiado. La ventaja de las preguntas es que se vuelan. ¿no? <laughs> Después de, de Los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es Bestiario, mm. donde se recopilan seis cuentos. ...ahí abandona ya la preocupación, digamos, formalista... ...de las obras anteriores, aparece su lenguaje coloquial y más directo... ...y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor... ...todos ellos muy, muy entrelazados. Bueno, esto en realidad te ha traído de vuelta la, la pregunta anterior... ...porque sí. tú has hablado de lo fantástico... ...y es ahí justamente donde eh, se sitúa la, la noción que yo tengo de la realidad y que creo que era lo que tú querías sí. saber anteriormente. Sí, todo, toda esa serie de cuentos de bestiario son los, los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo, lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una, una noción que también el diccionario. ¿eh? La, 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 la. El cementerio. El, el cementerio. Ah, ha dividido para separarlo de lo, de lo real. Eh, yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica. Porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, uh, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de, de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer, yo se lo di esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió dos días después desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en, en mi ignorancia de niño, eh, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era, y, era, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio de real. Del, claro. Es decir, que, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que, o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin, sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se los reduce se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que, lo que te está amenazando por, por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se se entrecruza cotidianamente. Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, exactamente es eso. Es eso. Ahí en y aparecen esas historias realmente fascinadoras, empezando por la de la señorita sensitiva que se cree que tiene un tigre y continuando por otra serie de historias, todas ellas bellísimas. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa es casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que, esa, que ese cuento, que es un cuento muy breve y, y, y mm. profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución es de la calle? Sí, sí. No, no, es, no, no, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una, una, una sorpresa enterarme de que existía esa versión fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas y que tienen una, una segunda o una tercera interpretación. Eh, mi interpretación de ese cuento... Te la puedo decir, y, y, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no, estaba la, no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y, me, y me desplaza un, 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 algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas en que es el espanto total sin que nada se defina. Es simplemente el miedo en estado puro. Algo, algo espantoso va a suceder un segundo después. Y a veces, por suerte, te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo. Había, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible. Se traducía por ruidos. Una sensación de amenaza que avanzaban así. Entonces yo me iba eh, creando barricadas. Retrocediendo de, y cerrando puertas. Ex exactamente. Hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté antes de salir a la calle. Me desperté. Y me acuerdo muy bien que, que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción eh, como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita, y que, y que sí, claro, y no es cierto, y que, y que el gato es tu hermana, y que... Y su, Cualquiera que, de las cosas que en la vida real te incomodan. To, te, claro, sí. to, se crea toda una sí. simbología de sustituciones. Exacto. El sueño sustituye una cosa por otra, te, te lanza un mundo de símbolos, y bueno, y hacía falta Freud para, para, para explicarlos y los que han venido después. Entonces, es, es, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía, en todo caso. Tú eres un, uno de esos escritores más o menos, en fin, de horario fijo o que Uf. solamente escribe cuando tiene la absoluta necesidad de escribir, si escribes en la calle o en la casa, si te puedes aislar en un café o necesitas del silencio, a veces tú has dicho que los cuentos, no sabes si los has escrito tú o te los ha dictado alguna... Alguna voz misteriosa que te ha sentido como en un estado que llaman los franceses état second, que es algo así como un equilibrio entre la abstracción y la concentración, ¿no? Sí, mira, tu, tu pregunta contiene un montón de cosas, pero la, la podemos sintetizar un poco. Bueno, es eh, par, partiendo de la noción de horario, ¿comprendes? No, 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 no. no tengo ninguna noción de horario, me, me resulta insoportable, no, nunca he querido. En la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no nada tenía que ver con la literatura, nunca, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran dos o tres horas de trabajo a lo sumo, eh, aunque, aunque te pagaran muy poco, porque luego después eh, salías a la calle y, y eras tú, ¿no? Entonces, eh, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto... Tú ves, por ejemplo, en este momento hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario. Porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es, es, es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor, es decir, podrían suceder eh, nuevas interrupciones, eh, tres semanas en que yo no pudiera trabajar, no importa, el cuento ya está hecho, yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café, o un, un café donde se pueda escribir, o un, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces eh, trabajo de una manera muy, muy desperdigada, muy, muy anárquica, sin ningún horario. No... Salvo... Y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, de lo que tú llamabas second, no una sí. especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al, al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, soy poseído por lo que estoy haciendo. Y fíjate cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas eh, tremendas, porque yo me olvidé del tiempo. No sabía si era de día o de noche y me acuerdo que mi, mi mujer venía con, con un tazón de sopa o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas, durante varias semanas. Pero antes de eso, habían pasado dos años en que yo no había hecho nada, escribía cosas sueltas, así, un capítulo, otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de, de obsesión, de concentración. O sea que si, si yo hubiera llegado a esa altura del cuento de que se estaba hablando y hubiera tenido que terminarlo, eh, hubiera encontrado un pretexto para no venir aquí. Porque, no, no, sí, de alguna manera me hubiera escapado. Porque eso hubiera sido más importante. Por suerte por suerte no me lo era. Estoy muy feliz, estoy muy no feliz. No, yo estoy, estoy muy feliz, no contigo, sino contigo y con, con, y con tantos más así y con, invisibles y, con y, y presentes. Con tus lectores y amigos. Sí, los amigos sobre todo. Vamos a seguir porque el tiempo se nos marcha. Vamos a seguir hablando de, de la obra. En el, bueno, a todo esto se ha producido ya el autoexilio de Julio Cortázar, disconforme con el peronismo. Se viene a Europa. Ese es un viaje curioso porque se, es un viaje que yo creo, en cierto modo, había soñado varias veces Julio. Lo intentó una vez a los 18 años con unos amigos. Parece que se quería venir en un viaje de carga. Uh -huh. Fracasó el intento, pero por fin eso se produjo. Viene a Europa. Creo que una de sus primeras eh, ideas en ese viaje es precisamente desembarcar en Barcelona para reencontrarse con, lo, con, con el clima de su infancia. Con el Parque Güell. Con el Parque Güell, sobre todo. Y se instala en París. Yo no sé, durante mucho tiempo, Mario Vargas, yo había descrito la casa en que tú vivías en París, una casa, decía él, que era alta y angosta como tú, atiborrada de libros y con una especie de pizarrón lleno de lo de lo insólito cotidiano que tú recortas, de periódicos y revistas, de, de, de cosas que te llaman la atención y que tienes ahí un poco delante de tus ojos, ¿no? Sí, eh, y, donde, 15, ¿no? y donde, en el 15, donde sí. suceden cosas muy curiosas, ¿ves? Que se, se refiere ya al mundo de lo fantástico. Eh, me alegra que recuerdes eso, porque me trae una imagen muy, muy precisa. Sí, eh, era, una, era una biblioteca que tenía, una, bueno, tenía un, una, una plancha de madera que la cerraba en uno de los lados, y era una madera muy fea, muy vasta, y entonces yo empecé así con tachuelas a, a fijar cosas que podían ser eh, reproducciones de cuadros, eh, tarjetas postales, eh, dibujos de amigos o, o algún dibujo que podía haber hecho yo y que me gustaba en ese momento. Los iba fijando así. Y había, por ejemplo, una, una fotografía de, de Louis Armstrong tocando la trompeta, que tú sabes que es uno de mis dioses. Eh, mis dioses están en la tierra, no en otro lado. Y, uh, y había una serie de cosas que se habían ido así acumulando de lo alto hacia lo bajo, pero a lo largo de un año. Y una noche estaba yo leyendo y, y miré ese conjunto de cosas. Y entonces, eh, te aseguro que tuve miedo, porque vi lo siguiente, en lo alto, en una de las imágenes, que era un cuadro, me acuerdo muy bien, una pintura de Klimt una de esas mujeres así muy muy lujosas, llenas de pectorales y joyas, cuadro de Klimt, había una línea que bajaba por la figura. Entonces, esa línea se comunicaba directamente con, digamos, un programa de cine que yo había pegado ahí y la línea continuaba sinuosamente de lo alto hasta el suelo, sin una sola interrupción. Ahora, espero que me crea Joaquín, porque es absolutamente exacto y la tontería fue que no hice una foto, pero finalmente para qué una foto, la foto no hubiera hecho más que dar una prueba material de la cosa. Pero tú comprendes haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa, que pasa por, por, por el perfil de un personaje que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra. En, en, en la foto de Armstrong tocando la trompeta y pasa por su brazo y sigue. Bueno, eh, ahí tienes un, una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico para mí no, no se puede explicar lógicamente. Está ahí y se acabó, y no hay más que hablar. De pasada hiciste una alusión a esos dioses tuyos de la tierra, a esa a, afición que ha aparecido en, en muchos de tus cuentos y de tus obras, que es el, el mundo del jazz, el mundo del boxeo. Eh, en fin, ese, ese, ese mundo un poco que, que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora, considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como Cerrada. se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar. Y temas que no se pueden tratar, bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no, no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que, uh -huh. que hablan en este momento no, o no, no se escuchan en este momento lo saben de sobra. Eh, eh, el jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular es una especie de, de, de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que, que lo he dicho, además. Eh, mi, mi, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo. Que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. Y... No, 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 no. Es una especie de, 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 de latido, no de swing, como dicen los hombres de jazz. Una especie de ritmo que, si no está en lo que yo hago, eh, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y, y, y volver. Hasta finalmente conseguir. Lo cual me plantea, dicho sea si paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el, el, calencia, el mismo ritmo al hacerlo. Pero... sí. Pero eh, esta vez me acuerdo de una parte de tu pregunta y es cuando hablaste del autoexilio, mi venida a Europa. Mira, esa palabra exilio, que tiene en este momento un, un valor más que nunca espantoso, eh, merece quizás, si tú me lo permites, un, un pequeño aparte. Eh, yo nunca me consideré un exilado o exiliado, nunca he sabido cómo se dice. Se dice de las dos maneras, por lo visto, tal vez. Yo digo exilado. Uh, nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana y me quedé en París también por los mismos motivos. Y volví con mucha frecuencia a la Argentina a, a ver a mis amigos y, y ver a, a mi gran amiga, la ciudad. ¿no? O sea, las ciudades son como las mujeres, esas, 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 esas ciudades de las que te enamoras y son el, el amor de tu vida. Y como yo yo no soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Entonces, esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio. Era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde, desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora, ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más, más patético y más, y más terrible de la palabra. Pero en mi caso personal no me interesa. Lo que es terrible es asistir todos los días a esa diáspora, a ese exilio a esa inmensa cantidad de, de compatriotas míos y después de compatriotas latinoamericanos. Tú sabes que yo estoy muy contento de ser argentino, pero lo que yo soy es latinoamericano. Cosa que molesta incluso a muchos argentinos, porque las nociones de patriotismo lamentablemente juegan demasiado eh, actualmente. Yo soy un latinoamericano y entonces siento es, esa cosa espantosa de, de ese exilio cotidiano, los, los uruguayos, los chilenos, los argentinos. Bolivianos y tantos más y paraguayos y brasileños la lista es larga tú lo sabes todo el Cono Sur esa gente que viene aquí en condiciones espantosas buscando buscando amigos yo sé que en España los exilados latinoamericanos están encontrando amigos lo sé sé también que hay problemas porque llegan en tales cantidades que no siempre es posible dar abasto y solucionarlo no sé mira yo lo que espero es que en España se piense que cuando en los años del 36 al 39 no tengo necesidad de decir más, ¿no? La cantidad enorme de españoles que llegó a la Argentina, yo era joven en esa época y los veíamos llegar y ellos, mejor que yo, podrán decirte cómo fueron, cómo fueron recibidos, aceptados, cómo se fundieron con nosotros, como no hubo ningún problema. Me dirás que las situaciones eran distintas, que nosotros somos un país de inmigración, que teníamos más facilidades de aceptación. España o Francia o Alemania no las tienen, las, las tienen en menor cantidad porque son países un poco colmados, los cupos, hablemos materialmente, están colmados. Pero algo me dice, en un plano visceral, que en todo caso en España eh, no se olvidará. No se olvidará que entre el 36 y el 39, ustedes, los españoles, nuestros hermanos españoles, encontraron una casa en la Argentina. Final del juego, 1956, nueve relatos que se completan con otros en 1964. Hay unos cuentos ahí en los que por medio de sueños los personajes llegan a viajar a través del tiempo y del espacio. Este es un año importante en el que aparece también una gigantesca traducción de las obras de Edgar Allan Poe que te llevó un largo tiempo de trabajo mm. bueno pero tú has hecho una exposición pero no me has hecho una pregunta He de hecho... manera que me quedo un poco un bueno, poco no, colgado lo, ¿no? de, lo, de, lo de Poe lo, lo tradujiste eh, inmediatamente de llegar a Europa no no inmediatamente no no, no 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 yo estaba viviendo ya en París. en París acababa de casarme y vivía en París en condiciones económicas muy muy difíciles realmente muy muy penosas pero sin problema, porque yo era más joven, aunque ya no era un joven, pero me sentía, bueno, siempre me siento muy joven, pero en ese momento más claro. Y, uh, y la Universidad de, de Puerto Rico, donde estaba Francisco Ayala, que había vivido, bueno, era uno de los hombres que había ido a la Argentina, nos habíamos hecho muy amigos, Ayala hizo un trabajo espléndido en la Argentina, fundó una revista, dictó cursos, nos enseñó montones de cosas. Y luego la, la Universidad de Puerto Rico lo contrató y ese fue allá. Y eh, Paco Ayala se acordaba de nuestras discusiones sobre Edgar Allan Poe, eh, un amor común, sabes, en Buenos Aires. Y entonces eh, se le ocurrió la idea de que hacía falta una traducción de las obras completas en prosa. Porque finalmente en esa época de Poe había la traducción eh, discutible muchas veces de los cuentos más conocidos. Pero faltaban los otros cuentos y faltaban todos los ensayos, que son muchos de ellos fundamentales. Entonces me escribió ofreciéndome esa traducción y un contrato de la, de la universidad. Yo me fui a vivir, en ese momento me fui a vivir a Italia, porque en Italia se podía vivir con menos dinero que en Francia. Y una traducción tiene esa gran ventaja. Tú sabes, un traductor es como un caracol, se va con su casita a todos lados, con su máquina de escribir y no necesita estar en un sitio determinado. Y ahí entonces me pasé un año. Eh, traduciendo bastante empecinadamente, porque eso sí era además un problema económico, pero sobre todo era un problema de, de amor, de un contacto por primera vez a fondo con, con, con un escritor como Poe. Y hice esa traducción que se publicó en la Universidad de Puerto Rico y que no salió de un ámbito académico, porque eran esos, esos tomazos pesados y supongo que bastante caros. Y luego últimamente en España, tú sabes que se publicó en edición de bolsillo en diferentes volúmenes que yo revisé y puse al día y completé. Y ha sido una de las cosas que he hecho con más gusto en este mundo, en esta vida, traducir a Poe. En 1959 aparece Las armas secretas, colección de cuentos largos o novelas cortas con un recurso técnico que luego se utilizará otras veces, que es la superposición de planos en el tiempo y en el espacio. Eh, de manera que una alcoba parisiense y un circo romano pueden en cierto modo estar eh, simultáneamente en la acción están a veces están en la, a veces de esta de esta obra de las armas secretas forma parte el perseguidor bueno por aquí deben estar hay una serie en este tomo por ejemplo tiene. de relatos ...están recogido también las armas secretas este es un tomo en el que las armas secretas aparecen eh, en volumen eh, ahí aparece el tomo del perseguidor, que es uno de los libros fascinantes de, de Julio Cortázar eh, sobre la figura de un famoso saxofonista que en la historia se llama eh, Johnny Carter, pero que me parece que en la realidad se llamó Charlie Parker. Sí, exacto. Y que en cierto modo fue un poco el antecedente de Rayuela. Eh, sí, desde luego. Ahora, eh, como me sucede a mí con bastante frecuencia, y ya lo sabes por todo lo que te he estado diciendo, Uh, ese, el hecho de que el perseguidor fuera un antecedente de Rayuela es algo que yo descubrí Más mucho después, vez. después de haber escrito Rayuela, pero finalmente lo vi, eso lo sentí. Es verdad, el perseguidor es un poco una Rayuelita, ¿comprendes? Es un primer germen, o sea que el personaje de Johnny Carter es, es ya un poco Oliveira en Rayuela. Decir, mi, mi, mi problema cuando escribí ese cuento es que yo no quería utilizar con la facilidad que eso da un personaje muy intelectual, un gran artista, como, como ha hecho Thomas Mann, y esto no es una crítica, él lo hace en su punto de vista para el doctor Fausto o para la montaña mágica, tomar siempre personajes muy evolucionados intelectualmente, entonces es relativamente fácil poner los grandes problemas en sus bocas, o esa gente discute por todo lo alto, pero yo conozco en mi propia vida, y yo soy uno de ellos, Gente que, en el fondo, no, no, no pertenece a un alto nivel intelectual, gente fundamentalmente media, eh, mediocre incluso, y que, sin embargo, eh, vive experiencias de angustia, experiencias metafísicas, para usar la palabra, una necesidad de apertura, una necesidad de ver, de ver lo que hay del otro lado de las cosas. Volvemos a eso. Y entonces, eh, cuando leí la biografía de, de Charlie Parker, a quien yo admiraba inmensamente como músico, Sucedió que una serie de cosas que él había hecho a lo largo de su vida y que luego se ven en el cuento, coincidían exactamente con esa idea que yo andaba buscando y que no encontraba. Entonces era bastante natural que yo al mismo tiempo asimilara un, un músico a quien yo amaba estéticamente y que al mismo tiempo se convertía en mi personaje. Le cambié un poco el nombre, pero en la dedicatoria está la clave, que se trata de... Aparece después, en 1960, la primera novela de Julio Cortázar, Los Premios. Los premios, como saben todos nuestros oyentes, es la historia de un crucero en barco que hace un grupo de personas a las cuales les ha correspondido el viaje en una especie de, de concurso de, o de lotería. Mm. Es en realidad un libro, un libro muy inquietante porque es una especie de un viaje en realidad hacia el fondo de uno mismo por parte de cada uno de los pasajeros. Y en cierto modo, una invitación a que cada lector haga también el viaje hacia el fondo de su propia entidad. ¿Qué impresión ahora, al cabo del tiempo, puedes decirnos que tienes a, con respecto a, a los, los previos? Bueno, te, te contesto si me echas un poco de tu whisky en mi vaso. Porque... ¿Cómo no te doy el vaso? No, 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 me echas un poco, tú guardas el que te hace falta también. <laughs> Mira. La impresión que yo guardo de los premios es una una impresión de gran cariño personal, porque fue una tentativa para mí muy difícil. Yo había escrito un par de novelas, una que quemé y la otra, esa, el, examen, el examen que no se publicó. Sí. Pero eran novelas con pocos personajes, muy concentradas y luego los cuentos. O sea que. Cuando cuando me vino la idea de los premios se me planteó una duda de tipo de tipo técnico eh, es, que, es que yo sería capaz de manejar un relato novelesco con 15 o 16 o creo que hay 18 personajes más o menos importantes eh, dándoles una cierta coherencia y sobre todo que no sean que no fueran muñecos sino que fueran realmente gente gente que viviera su, su, su episodio entonces la escribí de una manera, si tú quieres, experimental, eh, tanteándome a mí mismo, viendo hasta dónde podía llegar y al mismo tiempo atrapado por la situación, porque y eso lo dice, eh, hay una notita en los premios en donde yo cuento que a mí me pasó eh, exactamente lo mismo, claro, cada uno a su nivel de lo de lo que le pasó a Cervantes con, con con el Quijote, es decir que el personaje se le dio vuelta y ese personaje un poco grotesco y ridículo del comienzo pues eh, ya sabemos en lo que se convierte. A mí me pasó con ese personaje que se llama el Pelusa. Eh, eh, fíjate que en ese momento yo estaba muy lejos de tener una conciencia política. Yo pertenezco a la pequeña burguesía argentina y tenía prejuicios de tipo clasista. Entonces ese personaje, el Pelusa, que es un hombre de, del pueblo, un hombre popular, eh, yo comencé a verlo irónicamente, sin antipatía, porque no, nunca he tenido antipatía de esos, en esos planos pero desapegadamente, es decir, él no tenía nada que ver conmigo. Entonces yo lo trataba de una manera, no diré burlona, pero ligeramente irónica. Y a medida que avanzaba en el libro, y la acción se iba cumpliendo, yo mismo no sabía cómo iba a terminar el libro, como no lo saben los personajes, nadie sabe qué había en la popa de ese barco, y yo tampoco, eh, ese personaje, y, el pelusa... Nunca se sabrá. No, nunca se sabrá. <laughs> eh, en este plano, por lo menos, quizá en otro plano de la realidad se sepa, anda tú a saber, ¿no? Ese personaje se me dio vuelta y se, se agigantó y terminó siendo uno de los personajes más humanos y es el que realmente juega un papel eh, capital en el final del libro.